Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. A continuación vamos a proseguir en este tema que tiene que ver con los vendedores, que hace parte de la fase consultas, está metido dentro del módulo personas, de la base de datos relacional, Vet Project, del proyecto veterinaria. Dentro de este ciclo formativo Microsoft Access 2013 que se lidera durante este año 2018. Estamos para empezar el video número Vet Project 064. En esta entrega, que es la número 2, estamos hablando ya del punto cómo vamos a hacer la conexión en el formulario para poder registrar lo que es el proceso de los vendedores que se pudieran agregar a nuestra base de datos Vet Project. Empecemos entonces. Bien, una vez dentro de Vet Project, retomamos el punto de lo que hicimos en el anterior video, fue construir 5 consultas. Todas ellas empiezan con CS persona y luego tienen las tres letras que es el BDR y luego 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que vamos a hacer pues es muy sencillo. Simplemente estamos reutilizando elementos que ya hemos anteriormente creado para no hacer tanta cosa y los conectamos de una manera que pues queden listos para poder terminar de trabajar la parte que nos falta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar para conectar? Bueno, entonces vamos a mirar. En la parte de proveedores, por ejemplo, anotamos el cuadro de lista que tenía que ver con la parte del tema del tipo de la provisión. Ese nos puede servir. Entonces vamos a echarle mano a ese formulario que se llamaba FMCS Persona PRB. Uno, vamos a llamarlo FMCS Persona PRB1. Ahí lo tenemos. Sacamos de este una copia, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar y lo vamos a llamar. Quitamos las tres letras que están acá y el 1 y ponemos el BDR1 y al principio. Esa expresión que dice copia de se lo retiramos. Bueno, una vez que ya tenemos eso, pues ahora simplemente aquí en el panel de navegación vamos a poner el BDR1, ahí lo vemos, y ese lo vamos a tratar. Entonces, lo primero hacemos un clic acá, vamos a decirle vista de diseño. Bueno, la primera parte que vamos a hacer es quitarle la palabra proveedor y en su reemplazo vamos a poner la palabra vendedor. Bueno, lo que sigue después es ubicar el origen de registro. Entonces, acá tocamos el punto del formulario, vamos a la hoja de propiedades, nos remitimos a la ficha de datos, nos remitimos a la propiedad que se llama origen del registro y quitamos estos cuatro elementos que son el 1, la R, la B, la P y vamos a poner en su reemplazo la B, la D, la R y el 1, tabulador, para que quede ya listo ahí. Bueno. ¿Qué paso sigue? Vamos a cambiar acá el término proveedor por el término vendedor. Perfecto. Listo, ya está. ¿Qué otro punto debemos de cambiar? Bueno, vamos a cambiar acá el ID persona. Este tenemos que cambiar tanto el nombre del objeto como el origen de control. Entonces, acá vamos a cambiar el objeto. Entonces, aquí le vamos a poner, en vez de las letras PRB, vamos a ponerle a las letras BDR y en donde dice datos, vamos entonces a cambiar el origen del control tomando el IDVDOR. Ahí está. Bueno, ya una vez tenemos eso, entonces los demás elementos como nombre, PER, la fecha del registro, el NIT PER, el SET PER, el DIR PER y el MEI PER, eso sigue siendo igual. En los conceptos que tenemos acá, la lista del menú, otras consultas también sigue igual. En los conceptos fecha inicial, fecha final también sigue igual. En el concepto de los datos, entonces acá, donde dice la fecha vínculo con la entidad,
Entonces, eso también lo vamos a cuadrar. Pero antes de eso, vamos a meternos con el cuadro lista que tiene que ver aquí con vendedor y cambiamos aspectos importantes del origen de la fila. Entonces, vamos allá, vamos a la hoja de propiedades y acá en el origen de la fila hacemos ese respectivo cambio. Ahí tocamos los tres puntos. Entonces, acá hacemos un clic, vamos a mostrar la tabla, vamos a mostrar la consulta, vamos a buscar la consulta que se llama CS Persona. BDR1, agregamos, perfecto, ya está. Aquí en el espacio del Data Query, en donde dice tabla, pues vamos a cambiar acá por la que es. Y lo demás sí se deja tal cual como está. Una vez que eso está, entonces retiramos esta consulta que se llama CS Persona PRB1, la quitamos y dejamos simplemente a CS Persona BDR1. Listo. Guardamos la información. Revisamos en el evento, en la macro incrustada, pues ahí siguen siendo los mismos elementos, no hay nada que cambiar. Ahí nombre, pero está ok. ¿Listo? Bueno, en donde dice al hacer clic, aquí sigue igual. Igualmente, también cuando uno aquí activa el nombre con doble clic, el uCase cambia de minúscula a mayúscula. Y al hacer aquí un clic, inmediatamente se actualiza porque está haciendo un me.refresh. Bueno, termina ya ahí esa parte. Bueno, entonces nos queda cuadrar los elementos que se encuentran aquí. Entonces acá hablamos de la fecha del vínculo con la entidad, del tipo de la provisión. Entonces ahí sería tipo venta y la categoría aquí hablamos de qué clase de vendedor es. Bueno. Entonces, acá en donde dice tipo provisión, le vamos a poner tipo venta. Y acá donde dice categoría provisión, le vamos a poner clase vendedor. Clase de vendedor. Si es interno o es externo. Bueno. Entonces, acá, clic derecho, vamos aquí a propiedades. Entonces, aquí cambiamos el término de del este. Entonces, en datos. Bueno, acá podríamos decir fecha vendedor. Entonces, BDRCC, ¿sí? Y en el dato, abrimos acá y buscamos acá la fecha BDR. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ok. Bueno, ahora acá. El siguiente que dice tipo provisión, diseño, hoja de propiedades. La otra ahí decía tipo, aquí sería tipo venta, entonces BTA, tipo BTA y en dato abrimos y buscamos allá el término que dice tipo venta. Ok, listo. En esta parte que está acá, entonces vamos a ir a otras y ahí le decimos clase venta. Y aquí en datos abrimos y ahí entonces le ponemos clase BDR. Listo, ya está. Ok. Bueno, ya está todo el término estipulado. Ok. Bueno, entonces, elementos que nos faltan por montar. Sería la parte que habla sobre valor comisión por servicio y valor comisión por venta, ¿no? Entonces acá en el diseño, nosotros tenemos acá, no, acá en este punto dice valor comisión producto, valor comisión servicio. Entonces, estos dos términos los vamos a ubicar acá, en estos cuadritos que dice acá buscar por dirección y buscar por nombre, porque pues ahí ya no vamos a tener presente esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Acá entonces hablamos de el concepto que sería valor, valor punto comisión punto servicio. Y acá en este ponemos valor comisión producto. Acá en este punto, entonces, tanto este como este van a estar centrados a la derecha. ¿Listo?
El término acá va a ser un fijo, puede ser. Y entonces, ahora acá, en esta parte, acá, entonces el diseño en la hoja de propiedades, en otras, acá dice buscar DIR. Esto lo quitamos y simplemente el control que vamos a poner acá sería en este caso valor CMS, como es servicio, entonces SBC. Y en este sería valor CMC y sería PRD, producto. Bueno, entonces acá vamos a ubicar en datos, en el origen de control, entonces el término que dice valor por comisión servicio. Y en este, el valor por comisión producto. Entonces ya tenemos esos dos términos acá. Formato acá dice fijo, acá también dice fijo, pero acá entonces sería el concepto de los decimales. Acá pondríamos poner los dos decimales. Y acá también ponemos dos decimales. ¿Listo? Ok. Guardamos acá. Bien. ¿Qué más nos faltaría aquí por cuadrar? En la parte que dice buscar por tipo provisión, acá sería buscar por tipo venta. Y acá sería buscar por clase vendedor. De esta manera nos damos cuenta cómo estamos utilizando lo más que podemos lo que ya está hecho. Entonces, acá recordemos que era servicio producto, eso nos puede seguir, eso puede seguir jugando. Servicio producto, perfecto. Y acá entonces era interno externo. Entonces, acá vamos aquí a retomar. Entonces, aquí simplemente todo esto se borra y ponemos interno y externo. Y termina ahí la operación. Bueno, entonces tanto este, entonces este como este, los vamos a dejar al mismo tamaño. Entonces acá en tamaño y espacio le decimos ajustar al más corto para que queden tanto el uno como el otro iguales. Bueno, entonces ya tenemos esta parte así. ¿Qué más sería? Creo que hasta ahí no sería nada más. Ya sería programar entonces esta parte. Programar estos elementos con respecto a la consulta, con respecto a la fecha alta, con respecto a la fecha final, ¿no? No sería nada más ahí. En cuanto a los detalles del formulario, sigue siendo módulo personas. ¿Listo? Creo que no está más ahí. Entonces se guarda la información. Ahora solamente es cuestión de conectarlo. Conectarlo. Entonces aquí vamos a cerrar. Entonces, ¿dónde la vamos a conectar? Vamos aquí a panel ingreso. Ahí está. Entonces, aquí retomamos a Jaime. Enter 1, 2, 3. Entonces, acá en personas, en consulta. Entonces, acá, en este punto, vamos a llamar. Cerramos acá. Clic derecho, cerrar. Entonces, aquí, en este formulario que se llama FM Menú Persona CS, ahí, entonces vamos a ir a los eventos y vamos a ir al procedimiento de evento, y allí pues simplemente en vendedores vamos a colocar la información. Entonces docmd.openfor entre comillas FMCS persona BDR1 y cierra comillas. Con esto ya prácticamente estamos ya casi acabando con esta parte de la consulta. Cerramos. Entonces ya ahí nos quedó. Entonces al entrar a personas, al entrar aquí a consultar y entrar aquí a vendedores, pues ya ahí tenemos el vendedor. Entonces ahí tenemos el valor de Hidalgo. ¿Sí? El registro entonces dice que el tipo de venta es producto,
que es un vendedor interno que se agregó el 24 de febrero, ¿sí? Que en el valor de la comisión tiene 0 y en el valor del producto tiene 5,25. Entonces, en el hecho es que en la consulta, cuando nosotros escojamos servicio, pues nos muestre todos los vendedores que están por servicio, todos los vendedores que estén por producto. Que nos muestre también en la consulta cuáles son los vendedores internos y cuáles son los vendedores externos, ¿sí? De pronto en la consulta, cosas importantes que se deben ver es, por ejemplo, el valor de la comisión que se le está pagando, o bien por servicio o bien por producto. En la fecha de alta, pues especificar cuando se le dice fecha alta, que nos muestre cuáles son los de tal fecha a tal fecha, y en la fecha del vínculo de tal fecha a tal fecha. Yo creo que eso sería todo y no más. Bueno, entonces acá, esta partecita la termino acá. Termino este video y los invito cordialmente a la próxima entrega que emitiremos pronto, en donde estaremos conociendo cómo se conecta el detalle de estas otras consultas. Bien, muchas gracias. Quedo agradecida con sus comentarios, con el like, con la parte de la suscripción, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.